¿Cómo andan, mi gente? Yo soy Talent y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Mitos y Mentiras de GTA 4. Así es, tal vez ustedes estaban esperando GTA 5, pero gente, es un nuevo año y vamos a empezar con GTA 4. Literalmente, desde el año pasado que no subía Mitos y Mentiras. No, ma, qué gracioso eres, Talent. No mames, güey. Me cagué de risa. Gracias. Pronto van a sacar mi especial de stand-up en Netflix, güey. Para ver si así puedo empezar a comer más, ¿no? Pero en fin, vamos a tener el día de hoy mitos y mentiras de GTA 4, señores. Así es. Y primero vamos a empezar con este mito muy interesante que tiene que ver con esta persona que está aquí viviendo debajo del puente. Si no saben quién es, se los voy a decir. Black Sheep. ¿Es verdad que le puedes tirar dinero a los vagabundos que están en la playa cerca de la primera casa con 21 likes? Así que vamos a ver si es verdad que le podemos tirar dinero a estos vagabundos cerca de la playa. Primero me encontré uno que está aquí debajo de un puente. Literalmente es el típico que tú vives debajo de un puente, güey, ¿no? El típico chiste. Y como pueden ver, está descansando, dándose la vida, hermano, aquí durmiendo. Me está diciendo cosas, no sé. El punto es que no me salía ninguna opción y no sabía cómo dar dinero en este punto del juego. Y dije, bueno, ¿y cómo le doy dinero, no? ¿Cómo le tiro dinero al güey este o algo? A tal grado de que sin querer le pegué. Y pues obviamente se molestó de que le diera una patada, ¿no? A nadie le gusta que lo pateen mientras esté durmiendo. Y pues se molestó. Me volví a encontrar otro vagabundo en la playa de la primer casa de GTA 4. Y de nuevo, lo mismo, gente. Este de, inclusive tenía un letrero en la parte de atrás como de dame de comer o algo así de dinero. Pero tampoco me dio ninguna opción para darle dinero. Y decía, bueno, ¿cómo le hago para dar dinero? Así que tuve que investigar en YouTube cómo se le daba dinero a los vagabundos. Porque nadie de los que tenía GTA 4 me sabía decir o recordaban cómo darle dinero a estas personas. Hasta que de repente me encontré con este dealer, más o menos, que no era un vagabundo, era un tipo dealer que simplemente estaba aquí haciendo cosas, pero tampoco sirvió. El último fue al lado del metro. Vean cómo esta persona me habla desde lo lejos. Yo voy corriendo, cruzo la calle y de repente se me acerca y me dice, pulsa E para darle algo de dinero. Y cuando le doy dinero, me quita 10 dolarucos. 10 dólares es lo que me quitó este vagabundo y con eso se le da dinero. Luego sin querer lo empujo, no lo quería empujar, pero este como que se queda bullado, está pidiéndole ahora dinero a la pared. Y entonces me le pongo enfrente para tratar de darle más dinero, ¿no? Digo, bueno, voy a darle dinero. Luego como que se enoja el güey, ¿no? Che, drogadicto, borracho, güey, pierde la noción del conocimiento aquí. Y obviamente me empieza a pegar. Esto no se puede quedar así, hermano. Soy Nico Bellic, ¿no? Entonces ya saben lo que pasa después. Pero sí, el mito es verdadero y se le puede dar dinero a los homeless. Ahora vamos a ir con este siguiente mito, que es de físicas de Super Pro. ¿Qué pasa si le tiras una piedra a un vehículo? ¿Se hace una grelladura o se raya? Like plus salúfame. Con 68 likes. Salufos, salufos, hermano. Así que bien, como pueden ver, tengo aquí el ladrillo en mi mano, ¿no? Tengo el ladrillo en mi mano para poder hacer las agüelladuras. Y tengo aquí el coche en el que le vamos a hacer las agüelladuras. Entonces vamos a darle con el ladrillo para ver qué es lo que pasa con esta física. ¿Se va a agüellar o no se va a agüellar? No pasa nada. No se abolla el auto, no pasa nada, no vemos ningún rayoncito o algún cambio en la pintura. Vamos a volver a tirar aquí el ladrillo. Inclusive ahí le di en la parte del cristal de atrás. Entonces aquí dije, bueno, ¿a poco tampoco el cristal se rompe? Le tiro en la parte de atrás y vean como literalmente como trampolín, hermano. Agarran eso como trampolín y lo saltan muy, muy fácil. En el vidrio de adelante también lo tiro y de nuevo lo rebota simplemente como trampolín. Entonces dije, bueno, esto no empieza a tener físicas, quiero cerrar la puerta con el ladrillo y me llevo la sorpresa de que rompo el cristal de este. Y entonces aquí dije, ¿what? ¿Por qué si puedo romper el cristal pero no puedo romper los demás parabrisas o los demás cristales del frontal o el trasero? Y empecé a hacer más aquí, empecé a tirarle más con el ladrillo. Vean cómo no sé de qué depende esto. Aquí le tiro al cristal y no pasa nada. Ahorita le voy a volver a tirar al cristal y aquí sí lo rompo. Sí rompo el cristal y se cae en pedacitos. Pero para los parabrisas frontales y el trasero,
es diferente la cosa. Vean cómo depende el ángulo. Ahí por fin ya se rompe el cristalazo ahí y ya está el daño físico en el cristal. En la parte de atrás es exactamente lo mismo. Vean cómo entre más me acerqué, no sé si es como más fuerza porque estoy más cerca o qué onda, pero se hizo otro cristalazo ahí. Pero vean cómo de diferentes tiros que le daba no siempre se hacía. Así que esto me confundió un poco. Creo que tienes que estar un poco cerca en GTA 4 para que cuando le tires un objeto, este se refleje y se vea el daño físico y no se vea simplemente como algo que no tiene físicas. Pero bueno, si hablamos de físicas, sería no tan reales estas, ya que después de que le hayas hecho varios cristalazos a esto, no se va a poder romper. Así que no importa cuántas veces le tires un ladrillo al cristal del parte frontal o trasera, no se va a romper, lamentablemente. Pero bueno, hablando de físicas, vamos a tener a Choma Gamer que dice: si tu coche se descompone y llamas al 911, ¿se arreglará? Like para que también lo vea. Así que vamos a hacerlo. Y tenía otro mito que era dispararle a los policías con el arma, pero no sé bien cuál era. El punto es que probé los dos y el más interesante es este. Así que vamos a verlo. Vamos a verlo. Vean cómo aquí lo que hago primero es tratar de destrozar el auto hasta el momento en el que, como están viendo en la imagen del video, ya no se mueve para nada. Muevo mis llantitas, trato de acelerar o algo y vean cómo Nico está tratando de prender el motor del auto, pero no pasa nada. Entonces aquí lo único que voy a hacer es llamarle al 911. Le estoy llamando, ¿no? Le estoy llamando aquí normal. Me van a decir qué quiero hacer, si le quiero llamar a la policía, a los bomberos o a los paramédicos. Así que aquí yo dije, bueno, si estoy humeando, ¿no? Y próximamente esto va a prender fuego, pues vamos a llamarle a los bomberos, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Entonces cuando me dan la opción y le doy al de llamar a los bomberos, luego le doy la opción de llamar a los bomberos. ¿Qué creen que pasó? El coche volvió a funcionar. Se los juro. Luego que le di al 3 para llamar a los bomberos, el coche volvió a funcionar. Y hablando de físicas, vean como nada más chocando se rompen los parabrisas. Pero justamente cuando le hablé a los bomberos, el coche volvió a funcionar. Entonces lo que hice fue tratar de chocarlo rápido antes de que llegaran los bomberos, ¿verdad? Para ver qué es lo que hacen los bomberos cuando tu coche está humeando o qué es lo que pasa. Hasta que de repente lo conseguí. Vean cómo los bomberos vienen doblando en la esquina. Yo estoy en llamas y aquí digo: ¡ey, bomberos, ayúdenme que me estoy quemando! Pero no pasa nada. Los bomberos simplemente pasan como si nada. De repente aquí se baja un bombero, lo atropella inclusive un civil y ¡pum! Demasiado tarde, Talent. Demasiado tarde, Talent. Acabas de morir. Así que no se preocupen, lo volví a hacer porque prácticamente el mito no era de ver si los pinches bomberos te ayudan o algo. El mito era de ver si llamabas al 911, tu coche volvía a funcionar o qué algo. Y es que sí, vean cómo aquí de nuevo volví a hacer lo mismo con esta camioneta. Estoy inmóvil, no puedo hacer nada. Vean cómo estoy tratando de prender la camioneta. Y ven todo este tiempo que pasa y no la puedo mover. Se los juro que no los estoy troleando, no, se los juro, no los estoy troleando. Entonces aquí lo que hago es cuando digo: bueno, definitivamente esta cosa ya no se puede mover, voy a llamarle al 911. Así que ojo con esto, marco 911, justamente marco el número, vuelve a servir el auto. What the fuck, hermano. Justamente le marco al 911 y vuelve a funcionar el auto. Está muy raro, no sé en qué consiste. Pero al parecer, vean como aquí mi coche de nuevo no sirve, vean, mi coche aquí no funciona, choque y ya no lo puedo mover. Marco al 911 y pum, bada bim dam, pum, vuelve a funcionar, Rick. Vuelve a funcionar, Morty. ¿Qué es esto, Rick? Por favor, no sé si este mito es verdadero o falso, ¿qué pasa? Pero si le llamas al 911, va a volver a funcionar tu auto. Así que gente, 3 mitos nada más en este episodio, pero 3 mitos buenísimos de GTA 4 para darle un poco de diversidad, ¿no? Vamos a darle un poco de diversidad empezando el año, que es lo que le quiero dar a mi canal, más diversidad que solamente GTA 5. Y espero les haya gustado el video. Dejen su like si les gustó el video y compártanlo con sus amigos para que recuerden este juegazo de GTA 4, que es un juegazo. Suscríbanse a mi canal, gente, para llegar al 1,000,000 de suscriptores. Vean los 2 videos anteriores y recuerden seguirme en mis redes sociales, Instagram
Instagram, Twitter, todo está en la parte de la descripción. Denle click para que vean mis redes sociales y chequen las ofertas de fin de semana de G2A que ya comenzaron. Usen el código TALENT para que les den un cashback.